50 años dirigiendo 50 la agrupación. Un abuelo feliz, contento. Muy feliz, muy feliz. Tengo mis nietos, mis músicos que son como hijos míos. Y recientemente cumplimos 50 años. A veces la gente nos decía, ya el grupo es viejo. Esa palabrita nos decían. Y yo digo, bueno, y eso lo ratifiqué cuando vine por primera vez a este espacio, que no, la directora de este espacio es bella y maravillosa. Y tiene, sí, pero no es vieja. No, por eso. Yo quiero que mi grupo sea como Dalí, bello y maravilloso. Y vamos a seguir así trabajando mientras podamos. Estamos en varios lugares en La Habana. ¿En lugares como cuáles? A ver. Los domingos estamos en el Café Miramar, domingos alternos. Lo alternamos con la herradura de Rancho Boyero, donde vivimos. Y a veces hacemos los sábados en Le Celet. Tenemos otros domingos en que hacemos, ayer por ejemplo hicimos el Salón Rojo del Capri. Y así estamos en todas las partes y nos llaman y la gente se siente bien y nosotros mucho mejor todavía. Bueno, y es importante que ustedes conozcan que la televisión se hace gracias al esfuerzo de muchísimas personas. Ustedes lo saben. Siempre en los créditos aparecen nombres y nombres y nombres. Y entre ellos vemos el de María Zoila Melendi, que es una de nuestras inspectoras de estudio y que siempre... El canal educativo 2, que desde las 9 de la mañana está al aire con Telesur para Un Príncipe Enano a las 4:30 y de tarde en casa a las 5:30, hoy con las diferentes preparaciones con berenjena. Todo listo a las 6:30 y Signos, promocional de las artes plásticas en Cuba a las 6:45 y la obra de William Acosta. Veamos el avance. William Acosta ha declarado su admiración por el pintor Edgar Degas. Hilaire Germain Edgar Degas, conocido como Edgar Degas, nació en París el 19 de julio de 1834 y murió en su ciudad natal el 27 de septiembre de 1917. Onda Retro, hoy a las 7 de la noche, Freddy y The Queen, parte 2. Más que dos a las 7:30 con un homenaje póstumo del programa Más que dos a nuestra querida asesora de la televisión cubana, maestra de mimos en Cuba y formadora de generaciones de niños y adolescentes, eternamente recordada, Elsa Hernández. Una mujer que tuvo mucha responsabilidad en la formación. 8 de la noche, la emisión estelar de las noticias, y a las 8:30 el noticiero cultural. Para las 9 estaremos de vuelta con la programación de Telesur. El martes a las 9 de la mañana, más de esta multinacional informativa Telesur por las frecuencias del canal educativo 2, el mismo que anda siempre por los caminos del saber. Bueno, pues ya habíamos anunciado su presencia en el programa y se han sumado otras dos personas que no son precisamente de la tercera edad, pero sí asumen personajes con estas características. A mi lado se encuentra Aris Teresa, que no es otra que Evarista, pero también está Wilmer Gutiérrez, que es Chacón, y Mayito Sardiñas, que es Chequera. Bienvenidos los tres, gracias por estar aquí. Usted tiene una ventaja tremenda.